A ver, ahí. Hola, Ale, buen día, ¿cómo te va? Bien, Jorge. Acá estoy, mira. Bueno. Para brindar. Mirá qué lindo, está fresquita, está. Fresquita, nada, está. Olvídate. Para que el año que viene sea mucho mejor que este. Olvídate. Concrete el deseo de todos, ¿sí? Buenísimo. Así que, pero no perdamos tiempo. Vamos a brindar por dale esto. Más, abrila, Jorge, abrila, ya vamos a brindar. Ya lo estamos abriendo. Es el primer brindis que hago de fin de año, con vos, ¿eh? Dale, dale. Mientras le voy a mostrar a la gente. Dale. Bueno, gente de acá, salió Steve. Me atrasé unos días, pero bueno, estuve laburando un poco. Ya lo voy a buscar. Ahora Jorge va a escorchar. Le voy a mostrar la tacita, me traje mi tacita acá para brindar. Esta tacita la está haciendo un amigo. Le voy a dejar ahí el link del Instagram de él. Está empezando a dedicar a eso. Ale, me parece que la vamos a tomar la tarde. Porque está muy agarrado. No me hagas quedar mal. Mirá que lo de Loma Hermosa tenemos coso, ¿eh? Mirá que lo de Loma Hermosa tenemos. Ya sale. Ahí está. Con la mirada la abrimos lo de Loma Hermosa. ¿Eh? Ahí está, qué grande. A ver, ahí salió, mirá. Buenísimo, mirá qué grande. Bueno, un buen año para todos, ¿eh? Sí, olvídense. ¿Qué fue lo positivo de este año? Ya sabemos que fue un año malo. Mirá, pero, ¿qué te...? Para mí, sí. Fue algo positivo poder venir todos los días acá, ¿viste? Está bien. Dentro de todo eso fue lo positivo. Claro. Claro, porque hubo mucha gente que se le cortó el laburo, ¿no? Mucho trabajo, ¿viste? Y eso. Sí, eso afecta, ¿no? Afecta, ¿viste? Afecta a todo. Así que. Bueno, vamos a brindar. Dale, Jorge. Bueno, Jorge, brindo por tu salud. Gracias. Espero que te vaya bien el año que viene en el puesto. Gracias. Que mejore un poco las ventas, todo. Y bueno, que le vaya a todo, que nos vaya un poquito mejor. Dale. Que empecemos a salir de este quilombo, ¿no? Obvio. Que nos metió el amigo este oriental cocinando mal el murciélago. Salud para todos. Salud, Jorge. Y buen año para todos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. La verdad está rica, ¿eh? No sabía si te gustaba esta. Yo no me voy a decir. Olvidate. ¿Cómo que no? Somos de Loma Hermosa. Sí, obvio. Chao. Acá la gente ya lo reconoce a Jorge. Bueno, Jorge, mandar un saludo a la gente que sigue el canal. Bueno, para toda la gente que sigue el canal, que este año que viene lo sigan también a Ale. Y bueno, así a fines del 21 estamos brindando todo acá. Olvídate. Olvídate. Bueno, Jorge, gracias. Me quedo acá un ratito, voy a acordar, pero me quedo un ratito con vos. Dale. Bueno, vamos a empezar a revisar. Y bueno, lo primero que encontramos es que el precio no aumentó, se mantiene igual. Y bueno, tiene el mismo formato que las otras entregas. El fascículo es exactamente igual. Pero bueno, nos encontramos con unas hermosas imágenes de Steve. Quiero contarles que cuando era chico y miraba la serie, yo quería que el campeonato lo gane el equipo de Steve. Por el hecho de que para mí el tipo necesitaba la beca, veía el sacrificio que hacía con su familia y bueno, quería que el campeonato se lo lleve el equipo de él, solamente por eso, por todo el esfuerzo que hacía el tipo para poder jugar al fútbol. Bueno, vamos a ver la figura, vamos a sacarla de su cajita, la cajita es exactamente igual que todas. Y bueno, vamos a ver qué tal está. Vi otros videos, vi el video de Amadeo del baño del juguete. También vi la reseña de Jotai. Todavía no vi el video de Gallina Metálica, no sé si lo subió o no. Pero bueno, la encuentro bien. Primer vistazo la encuentro bien. Por lo menos correcta. Me gusta el tema de los brazos, me gusta los puños así cerrados. Como enojado. En eso la encuentro correcta. Bueno, la base dice cualquier cosa, obviamente, como siempre. Y bueno, no está mal. Ahora igual la quiero ver un poquito más detenidamente. Pero el primer vistazo
se encuentra, no, lo que no podemos encontrar es con una figura que mínimamente es correcta. Vamos a ver el tema de la cara. La cara, la verdad que no es perfecta, no se parece a la perfección al personaje como lo vemos en la serie. Tampoco está muy mal, tiene el mismo formato de cara que tienen todas las figuras hasta ahora, ¿no? Lo único que le hicieron es esa expresión como de enojo que tenía él. Y después, bueno, el tono de piel, él en la serie era más morocho. Yo creo que acá lo hicieron más morocho de lo que tendría que haber sido. Pobrecito, lo dejamos 5 minutos al sol y se convierte en Mr. Popo. Pero no, tampoco está mal, no me voy a quejar de eso. Y bueno, los detalles de pintura, por lo menos en la parte de arriba, están bien. Pero acá viene el tema. Acá viene el tema que también le pasó a Amadeo, del baño del juguete. Y son las medias. Si bien están bien pintadas, fíjense este detalle acá de las líneas en azul, como están pintadas para el carajo. No están bien del todo. Bueno, estos pequeños defectos de pintura, parece que ya es común en esta colección. Hay que tener cuidado, hay que tratar de elegir, pero bueno, eso no opaca que sea una figura que dentro de todo está bien. Qué sé yo, ¿cuántas figuras de Steve conocen? Yo la verdad muy pocas, así que, y esta dentro de todo es accesible. Bueno, acá una pequeña comparación con su arquero. Se ven bien juntos, más o menos. Estas dos figuras tienen la misma estética, digamos. Ya creo que si lo comparamos con Oliver, vamos a ver otra cosa. Oliver sigue siendo más cabezón que otros personajes, que otras figuras, y acá se nota. Miren, se ve más cabezón. Si bien es más alto, se nota que la figura de Steve es más alta. La de Oliver es como que es muy cabezón. Ahora me quedó la duda de que si Oliver está mal o las demás figuras están mal. Ahora cuando las vemos como figuras individuales, o sea, sin relación alguna entre ellas, no se ve tan mal, no se ven tan mal, pero bueno, así comparándolas, se ven un poco rara. Así todo, no me parece una mala figura. Así que bueno, gente, mil gracias por ver. Lo dejo con el negro Darío. Dale. Buenos días. Soy Darío de Loma Hermosa y un brindis especial para mi amigo Ale del Display Toy. Buen 21 para todos. Y a los canales... Pará, negro, dijiste un buen 21. ¿Sabés el quilombo que vamos a tener? Ya te conocemos que sos medio mufa acá en Loma Hermosa, vos, negro. ¿Te digo buen 21? No sé, va a haber una tercera guerra mundial, boludo. Ahora que dijiste que tengamos un buen 21. ¿Un buen 21? Vamos a tener la tercera guerra mundial. No, mentir. Che, negro, ¿qué opinas de los canales que critican a mi canal? No, es como la frase del Diego. ¿Qué le traes que decir? La tienen adentro. La tienen adentro. ¿Y qué más? Y que se... ¿cómo es que se dice? Que compartan este canal de... De coleccionismo. De coleccionismo, claro. Yo quiero contarle a la gente que Darío es coleccionista de los colectivos, ¿no, Darío? ¿Vos los tenés todos? Jubilado del colectivo y tengo mi colección de colectivos. Claro, la colección de puestos diarios vos la tenés toda completa. Sí, sí. El 60 es jodido ahora, ¿no? El 60, el 61, el 69, todo es jodido hoy en día. No, pero... digo, de esa colección, el más jodido, ¿no era el 60? Sí, 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 el más popular. Claro. El más popular y el más difícil. Claro. Sí, lo tengo todo. Bueno, Darío, gracias por apoyar el canal. Todo lo mejor para vos y, bueno, que hagan lo que puedan los demás. Dale, nos vemos.